tal, amigos de Caravana de Mecánico Online? Mi nombre es Sergio Barajas y es un gusto nuevamente estar con ustedes aquí con nuestros amigos de Osun nuevamente para presentarles el tema que quedamos pendientes de la sesión anterior. De hecho, estuvimos hablando un poquito de baterías y la verdad es que como el tema es bastante extenso, pues obviamente lo tuvimos que dividir en dos partes. Así que hoy vamos a tener lo que es nuestro tema de baterías 2, todo sobre baterías 2, donde vamos a hablar un poquito de lo que nos faltó, sobre todo por tiempo, hablar la vez pasada. Así que es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes y como ven ahí, estrenando instalaciones, ya lo vieron con los compañeros de más refacciones, ya lo vimos también en la plática de soportes Star que también tuvimos en conjunto, ¿sale? Que por cierto a mí me tocó estrenar el set para estas transmisiones, pero no hay problema, vamos a seguir dándole con todo aquí en esta nueva normalidad que nos impuso lo que es la pandemia un poquito del COVID-19. Pero de todos modos eso no nos detiene, con todo gusto vamos a seguir llegando hasta ustedes en estas transmisiones de la Caravana del Mecánico Online. Pues bien, sin más ni más vamos entonces a entrar a nuestro tema del día de hoy, porque a veces el tiempo nos come, así que vamos a empezar con nuestro tema de todo sobre baterías, parte 2. ¿Sale? En la parte 1 vamos a recapitular un poquito, vimos un poquito de lo que es la descripción en general de las baterías, donde conocimos cuáles son los factores que afectan a cuáles son los factores que afectan la vida de la batería, y eso es lo que vamos a ver en este momento. ¿Cuál era la función de la batería? Pues obviamente proporcionar, cuando el carro está apagado, proporcionar energía al sistema eléctrico y proporciona energía para hacer funcionar el motor. Una vez que el motor está en funcionamiento, entra un sistema de carga que repone la energía que tomó de la batería y a su vez carga el sistema eléctrico. Pero no solamente esas son las funciones de lo que es la batería, también entre sus funciones está el ser como un regulador de corriente de lo que es la energía que proporcionan lo que es el alternador, y sobre todo regular los picos de corriente cuando se abren o se cierran interruptores. Recordemos que el carro está lleno de interruptores, ¿vale? Por ejemplo, los inyectores son interruptores, los interruptores de los vidrios, interruptores del clutch, del aire acondicionado, etcétera. Todo eso son interruptores, todo eso genera picos de voltaje y todos esos picos de voltaje, lo que se encarga la batería es de absorberlos para que no haya algún daño, sobre todo en los módulos de control, que es la parte más delicada de lo que es el sistema eléctrico del motor. También vimos que las propiedades de la batería, obviamente que la batería está formada por placas y celdas, son 6 celdas dentro de las cuales se alojan lo que son las placas positivas y negativas, todas conectadas en serie. Cada celda puede dar hasta 2.1 volts por cada una, y en conjunto en serie nos da 12.6 volts al 100% de carga de batería. Esta carga se ve afectada por la temperatura ambiente, por la temperatura que está en el ambiente, y que a más baja temperatura, pues obviamente afecta lo que es la reacción química que produce la energía o la electricidad en una batería, ¿sí? Y a menor carga, obviamente la concentración de ácido sulfúrico o de sulfato dentro de la solución electrolítica es menor, por lo que tanto la densidad de este electrolítico va disminuyendo conforme va bajando la carga de la batería. ¿A dónde se va ese sulfato? Se va a la placa positiva de lo que es la batería. Todo ese sulfato se adhiere aquí, y si no se recarga de forma eficiente una vez que se haya descargado, esto produce un fenómeno que se llama sulfatación, que no es más que el endurecimiento de la placa positiva, y al estar llena de sulfato ya no va a producir, o ya no va a hacer una reacción química, y por lo tanto ya no va a producir energía eléctrica. ¿Sale? Todo eso lo vimos en la parte de en la parte 1 de baterías, y de esta parte 2, pues obviamente nos vamos a ver sobre otros temas. También vimos en la parte 1 que las causas comunes de descarga de una batería,
¿Cómo se puede descargar? Pues simplemente porque dejamos accesorios encendidos por largo tiempo, porque la carga eléctrica de del cauto supera la capacidad del alternador. Recordemos, por ejemplo, hay el carro con 1000 bocinas, ¿sale? Que una carga eléctrica que está demandando 100 amperes y un alternador que solamente proporciona 85, invariablemente va a descargar una batería, aún con el motor encendido. Así que dice, no, pues voy a prender el radio, voy a prender el carro para que no se descargue la batería. Nada totalmente más falso que eso, ¿sale? Hay que ver qué carga estamos demandando al alternador y si este puede surtirla. Y aparte de surtir esa demanda eléctrica, debe de tener como cierta reserva para recargar todavía la batería, ¿sale? También vimos que trayectos cortos constantes también son un motivo de descarga de esta batería. Los vehículos de reparto, sobre todo vehículos de reparto, vehículos que son para ventas o vehículos que funcionan, por ejemplo, como servicios de aplicación, taxis, etcétera, también afectan lo que es la carga de la batería. Bandas en mal estado, flojas, si una banda está ya bastante lisa, pues obviamente va a estar empatinando o va a patinar, no va a mover correctamente lo que es el alternador y por lo tanto, pues obviamente el alternador no va a hacer eficientemente su trabajo y va a terminar descargando una batería. El sulfato en terminales, que es algo que muy común, que provoca una alta resistencia y no permite que la corriente circule a través de la batería y por lo tanto no se cargue. Y el almacenamiento por largo tiempo. Recuerden que todos los vehículos, sobre todo ya los vehículos modernos, y dependiendo de el equipamiento que tenga cada vehículo, va a tener cierta carga parásita. Esa carga parásita, por lo menos en un auto que tenga, ya saben que el OnStar, que el GPS, que varios aditamentos que ya vienen instalados de fábrica consumen energía y son vampiritos, son como vampiros de energía, o sea, están chupando la energía. Es totalmente normal y una batería en esas condiciones puede en un máximo de 25 o 30 días está totalmente descargada. Y es normal, no es una falla de la batería. ¿Sale? Ahorita vamos a precisamente a ver, por ejemplo, la prueba de cargas parásitas, también las vamos a ver en esta parte. Pues bien, esa fue una pequeña recapitulación de la parte 1, que fueron los principales puntos que vimos en la parte 1. Y en la parte 2 vamos a ver los factores que afectan la vida de la batería. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Factores, si bien estos son motivos de descarga, o sea, ¿por qué de repente llegaste a tu auto y ya no encendió? Pudo haberse por esos motivos, pero vamos a ver cuáles son los motivos o los principales motivos por qué una batería dura menos de lo que debería de durar. ¿Cuánto dura una batería? ¿Sale? La duración de una batería más o menos es de 3 a 5 años, dependiendo del uso que le des a tu vehículo y dependiendo de la calidad de la batería. Hay incluso fabricantes que garantizan sus baterías hasta por 5 años. O sea, te dicen, toda esta batería te va a durar 5 años sin problema, y si te dura menos, obviamente te doy garantía. Obviamente aplicando una tabla de mérito, ¿verdad? Pero por lo menos te va a decir que te duran 5 años. Hay baterías que solamente te la garantizan por un año, hay algunas marcas que te la garantizan por 2, 3, etcétera. ¿Sale? Depende mucho del uso del vehículo o el tipo de servicio que des con él. Si a lo mejor estás como un servidor a cada rato en carretera, para ir para arriba y para abajo, de aquí a Puebla, de aquí a Toluca, de aquí a X parte, pues igual la batería te va a durar un poquito más, pero si eres tu auto es de plataforma, eres un amigo trabajador del volante, pues obviamente el estar constantemente arrancando el vehículo, pues obviamente va a provocar que esa vida sea un poquito menor. Pero normalmente las baterías deberían de durar de 3 a 5 años, por lo menos. ¿Sí? Yo sé que de por ahí va a haber comentarios, sí, yo tengo una batería que me dio 25 años y no me ha fallado, puede ser. Pero la verdad es que son excepciones. El 99% cae en esta parte. ¿Cuáles son los factores que afectan esa vida? O sea, ¿qué es lo que nos va a provocar que esta batería no nos dure tanto tiempo? O sea, a lo mejor compré la batería y en 4 años, cuando me dijeron, no, te garantizo 5, y en 4 o 3 años y medio ya fue. ¿Sale? O peor tantito, ¿no? Me garantizaron por un año y en 6 meses también fue. Ajá. Normalmente puede ser también un problema de materiales. En ese caso, digo, hay garantías que te van a cambiar la batería sin problema. Pero
también se checan las baterías y hay algunos factores que van a acusar que no es un no es un defecto de material y es un daño provocado, y a veces no tan involuntario, ¿sale? ¿Cuáles son los daños provocados que pueden afectarnos la vida de la batería e incluso pueden anular nuestra garantía? Pues simplemente, por ejemplo, un nivel de electrolito inadecuado. Normalmente en las baterías de bajo mantenimiento, recordemos que no hay ninguna que es libre totalmente de mantenimiento, aunque digan ahí libre de mantenimiento, no, sí. Sí llevan mantenimiento, sobre todo son las, ¿cómo las identificamos? Con las baterías que tienen las tapitas en la parte de arriba. Tú puedes retirar la tapa y checar el nivel del electrolito. El electrolito obviamente tiene que estar por arriba de las placas, más o menos medio centímetro, sin llenarlo excesivamente. Como les platicaba la vez anterior, yo cuando era chalán, yo agarraba y llenaba, me tocaba dar servicio a lo que es el sistema eléctrico, entre ellos la batería, ¿sí? Y agarraba, quitaba los taponcitos y hasta arriba, para que no le falte, ¿sí? Eso no se hace, ¿sale? Simplemente por arriba de las placas, 2 centímetros, no hay problema. Si tenemos un llenado deficiente, o sea, si el nivel está por debajo del nivel de las placas, vamos a tener problemas de sulfatación y vamos a tener problemas de corto en las placas. Las placas van a empezar a entrar en corto y esta va a reducir la vida útil. Igual, si tenemos un llenado excesivo, lo que vamos a provocar es que por los respiradores se derrame lo que es la solución electrolítica con todo y ácido sulfúrico y vamos a empezar a dañar incluso componentes externos, a lo mejor la bandeja, cables, arneses, computadoras, etcétera, ¿sale? Así que, si bien la mayoría de las baterías ya son de libres de mantenimiento, que le dice que son selladas, no es que sean selladas totalmente, lo que pasa es que no tienes acceso tan fácilmente a los taponcitos, pero sí se puede tener acceso, hay que decirlo. Las baterías de bajo mantenimiento que puedes quitar las tapas, el nivel tiene que ser arriba de las celdas y de las celdas de las placas, sale medio centímetro y únicamente vamos a utilizar agua destilada para rellenar ese nivel, ¿sale? Bien. La corrosión es lo que más nos afecta en la vida de la batería. Esta obviamente se puede llegar a dar porque dentro de la carga empezó a hervir un poquito la batería, obviamente sale y normalmente se acumula en lo que son las terminales y en los postes, ¿sí? Si de repente llenamos como un servidor, rellenamos mucho lo que es el nivel del electrolito, pues obviamente esto sale por los respiradores, sale por las mismas tapas y empieza a atacar todo lo que son conectores, terminales, correas, caja, etcétera, y provocarnos un daño mayor. Esta corrosión aumenta sobre todo lo que es la resistencia en lo que son las terminales y una alta resistencia, recordamos la ley de Ohm, va a restringir el flujo de corriente y no va a permitir que la batería se recargue correctamente. ¿Cómo habíamos hablado que hay que limpiar? Ahorita vamos a ver cómo combatir esta corrosión. Y no necesariamente es con una coca, recuerden, la coca es para las cubas, sale Bacardí, hielitos, coquita y punto. Agüita mineral, nada más. ¿Sí? La coca no es para limpiar la corrosión en las baterías, ¿sí? Porque también hay videos, hay muchos tutoriales ahí en internet que dicen que sí, límpialo con una coquita y cómo le puedes... No, la coca no sirve para eso, ¿sale? Otro factor que nos va a afectar la vida de la batería son las sobrecargas. Y la sobrecarga normalmente viene por un sistema de carga, un alternador en mal estado. De repente cuando el alternador nos empieza a andar 15, 16, 15.5 volts, esto hace que la batería, el interior de la batería 1 empieza a hervir, ¿sale? La solución electrolítica empieza a hervir, por lo tanto esa agua se va a evaporar y va a bajar el nivel de electrolito. Por lo tanto, la solución electrolítica se va a concentrar mucho más, o sea, el sulfato va a ser mayor y esto se va a adherir inmediatamente a las placas y las va a endurecer, provocando que se acorte la vida y que no haya reacción química. Así que cuando noten algún problema, algún tema con su
con su alternador, o simplemente que noten que cuando aceleran el carro como que suben y bajan las luces, ese ya es un síntoma para empezar a para que se revise lo que es el alternador, para que chequen que esté funcionando correctamente y no vaya a prometer una sobrecarga y sobre todo lo que es dañe la batería. Eso es un pequeño síntoma. Otro, por el contrario, la baja carga, que es lo que nos va a provocar la sulfatación, ya lo habíamos comentado la vez anterior y ahorita al principio, ¿qué es la sulfatación? Es simplemente que es que el sulfato se queda en las placas demasiado tiempo y se vuelve duro, ¿sale? Esta situación no es reversible, no hay forma de, con una coca vas a revivir la batería, no hay forma de que esto sea reversible, a menos que tú seas un fabricante de baterías, retires todo lo que es los materiales de las placas y las vuelvas a fabricar, ¿sale? De otra forma, no es una situación que sea reversible. Una baja carga que habíamos comentado provoca que en las placas se adhiera lo que es el sulfato, se vuelva duro, deje de hacer reacción química y la batería simplemente ya no va a servir. ¿Qué es lo que nos provoca una carga baja? Pues obviamente lo que habíamos comentado en la vez anterior, todos los factores que hacen que una batería se descargue son detonantes para que esta situación ocurra. La única solución que tenemos aquí es, cuando tú detectes que una batería se bajó, recárgala primero. Ahorita vamos a ver unas tablas de recarga. Hay que recargarla, no nada más hay que darle puchón o hay que pasarle corriente y arrancó y hay que el alternador haga el trabajo. No, hay que retirar la batería, ponerla a cargar por cierto tiempo, por ciertas horas, ya sea carga rápida o carga lenta, dependiendo de todas las pruebas que le hicimos. Y ya después de que se cargó, entonces volverla a colocar para que funcione. De otra forma, si tú nada más le das el puchón o le pasas corriente, lo único que vas a hacer es que pues, obviamente que arranque, que el alternador empiece a generar cierta carga, pero recordemos que el alternador solamente repone la energía que tomó del acumulador. No es un cargador de baterías, ¿sí? La principal función del alternador es surtir todo el sistema eléctrico del automóvil. Le da más prioridad al sistema de inyección, al sistema de iluminación, a los limpiaparabrisas, al sistema de calefacción, al aire acondicionado, etc. Todo eso es el trabajo del alternador. Cargar la batería es nada más reponer la energía que tomó para que arrancara el auto. No es un cargador de baterías. ¿Okay? Así que para evitar esa situación de baja carga o sulfatación, y es bien, y es bien fácil comprobar eso, ¿eh? Así que aguas. Porque cuando hacen una garantía, lo primero que hacen es una prueba de densidad que ahorita vamos a ver. Otra de las situaciones que está muy, muy, muy comúnmente son las vibraciones por un mal montaje. Y eso nos provoca infinidad de problemas en una batería, ¿sale? No nada más es quitar la batería, ponerla y, ay, híjole, pero pues va a estar ahí brincando. Pues ponle una cadena nada más para que no se la roben y ahí, pues ahí está fija. La batería tiene que ir perfectamente fija a lo que es la base, sin que tenga ningún tipo de movimiento, ni ande brincando, ni ande con el mecatito ahí nada más amarrado, para que no se la vuelen, ¿sale? Tiene que estar sujeta con los sujetadores originales. Tiene que estar, si tiene abrazadera, pues obviamente colocarlas todas bien. Y si tiene un protector de calor, tenemos que colocar el protector de calor. Ah, ese no sirve para nada, quítaselo, al asfalto se ve bien feo. No, tiene que, por algo se lo pusieron, ¿sale? Y ese es el trabajo de eso, es precisamente protegerla del calor que se genera dentro de lo que es el motor. Una mala instalación o la vibración y que ande brincando la batería por todos lados, lo primero que nos va a provocar es desprendimiento de material. Si bien el desprendimiento de material es una función normal de la batería, es decir, cada vez que descargas y cargas la batería, se va desprendiendo un poquito de material y se va acumulando en la parte baja, la vibración, pues te das cuenta que la agarraste, la sacudes y todo ese material se va a ir prematuramente al fondo de la batería, provocando que las placas se queden sin material para hacer reacción química y por lo tanto no va a haber reacción química. Cuando queramos pelear la garantía, lo primero que va a hacer
y la persona de garantías es agarrar un densímetro, sacar una muestra de solución electrolítica y si está roja, inmediatamente es un rechazo de garantía. ¿Por qué? Porque acusa que el material está desprendido y eso normalmente es por vibración. Cuando ellos sacan el electrolito, tiene que estar transparente totalmente. Si está transparente totalmente, tiene la densidad correcta y la batería no tiene carga, eso sí es una garantía totalmente. Pero si el electrolito sale rojizo, es rechazo. Así que aguas. Por eso te digo, las cosas aquí son bien chismosas y hay manera de comprobar de que no es un defecto de fabricación y es un daño provocado. Otra, también las vibraciones aflojan el cableado de la batería, obviamente las conexiones. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues obviamente no va a cargar la batería. Y en casos extremos, la caja de la batería incluso puede quebrarse. Y podemos incluso hacer una prueba si está quebrada la batería. ¿Cómo podemos saber si una batería tiene... ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo sabemos si una batería tiene alguna fuga? La ramificación es otra consecuencia de lo que es la vibración. ¿Qué es esto? Es que de repente entre los separadores de las placas se forma una fisura y crece una como... Pues sí, prácticamente una conexión. Normalmente se le dice que es de dendrita, pero es un crecimiento de dendrito filamento a través de un agujero. Prácticamente el mismo material se acumula en esta grieta, en esta ramificación, y pone en corto a las placas. Esto es bien, también es una consecuencia de lo que es la vibración o el mal montaje, pero también se puede deber a al defecto del material. ¿Vale? Aquí es cuando decimos, si sacamos el electrolito y está totalmente claro y aún así sin carga y tenemos una baja resistencia dentro de la batería, pues es un defecto totalmente, pero si el electrolito está rojo, pues obviamente es una consecuencia de un mal montaje. Normalmente si nosotros ponemos el multímetro y tomamos la lectura y esta está por 10.45 y 10.65 sin carga, pues esta nos indica que la celda está en corto y posiblemente indicando que hay una ramificación. ¿Sale? Hay muchas pruebas que se pueden realizar para poder determinar ese tipo de situaciones. ¿Cómo vamos a diagnosticar estas baterías? Pues es bien simple. Antes de empezar a diagnosticar una batería, porque también tiene un diagnóstico, no nada más es, está descargada, cárgala. Ok, no. Está descargada, ya no sirve, cámbiala. No, tampoco. Tenemos que hacer ciertas pruebas o ciertas, tenemos que tomar ciertas evidencias para poder determinar si una batería definitivamente llegó al final de su vida útil, está totalmente dañada, o simplemente podemos aplicar una carga lenta o rápida. Bueno, aplicar una carga. Y dependiendo de las mediciones que tengamos de la batería, la carga va a poder ser lenta o va a poder ser carga rápida. ¿Sale? Eso también depende de las mediciones que vamos a ver. Y no nada más, ponle carga rápida y ya con eso. ¿Sale? Bien. Antes de empezar, pues obviamente la seguridad siempre es primero. La solución electrolítica, conocen que el ácido sulfúrico es altamente corrosivo y puede ser siempre peligroso. Siempre lleve ropa protectora, pónganse su camisola, overol, etcétera. Incluso si pueden utilizar guantes sería excelente. Y protección a los ojos, sobre todo la protección de los goggles. ¿Sí? Porque si una batería llega a explotar, obviamente te va a quemar la cara, pero tú te proteges los ojos, pues bueno, no pasa nada, serás feo porque tuviste un accidente, no porque naciste así, ¿verdad? Pero los ojos es siempre la parte más delicada. Si desafortunadamente llegaran a entrar en contacto el electrolito con la piel y sobre todo con los ojos, pues la primera es enjuagarlos con abundante agua, o sea, quitarle todo todo lo que es el ácido y inmediatamente acudir al médico para poder recibir atención, sobre todo en lo que son quemaduras, porque al final de cuentas el ácido quema. Obviamente las baterías cuando se están cargando desprenden hidrógeno, que es extremadamente explosivo. No, ahí sin
De repente dices, ah, estoy cargando gasolina, puedo fumar a un lado. Pues sí, ahí sí no hay problema, porque el cigarro, pues no, la brasa del cigarro no tiene la capacidad de encender la gasolina, pero sí tiene la capacidad de encender el hidrógeno. La más mínima chispa que tengan cuando estén cargando una batería puede ocasionar que la batería explote. ¿Sale? Tampoco lo pongan en corto, porque se cuenta, muchos agarran y dicen, ah, checa si ya cargó. ¿Sí? ¿Y cómo lo checan? Ah, pues agarran un cable y así le ponen en corto y ¡pah! Chispazo, ¡pah! Ah, mira, sí cargó bien padre. Nada más peligroso con eso. Cuando hacen la chispa y los vapores que fueron residuales de lo que es el hidrógeno, simplemente van a provocar que la batería explote. ¿Ok? Inténtenlo. Siempre, siempre desconecten cuando den el servicio a la batería o que la vayan a desmontar. Siempre desconecten primero el terminal negativo y reconéctenlo hasta el último. ¿Qué es lo que pasa cuando empiezan a desconectar lo que es la terminal positiva primero? Ya lo vi alguna vez. Estaba con la llave en la terminal positiva, se le cae la llave, o sea, se le resbala y hace contacto con lo que es la carcasa de la computadora. Recordemos que hay muchos carros que traen el módulo de control a un lado de la batería. Se cae, hace puente, o sea, hace tierra la carcasa de la batería con el positivo de la batería, hace corto y adiós computadora. Así que por favor siempre desconecten primero el negativo y después el positivo. Y eso pasó en Cuernavaca, por cierto. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues como habíamos visto en la estrategia de diagnóstico, inspección física, inspección visual. ¿Sale? Cuando nosotros estamos haciendo la afinación, cuando estamos haciendo el mantenimiento del vehículo, pues ¿qué es lo que hacemos? Pues una inspección visual de los componentes. Empezamos a buscar daños en daños o grietas, porque o sea, que incluso que la batería tenga su forma, o sea, que esté cuadradita, que no esté abombada, que esté abombada nos puede indicar que tuvo alguna expansión por sobrecarga y esa expansión, o sea, la batería abombadita, pues también nos puede acusar un problema en el sistema de carga o en el alternador. ¿Sale? O sea, no tiene que ser cuadradita, no te, o que se haya congelado, que eso es más complicado aquí en México. ¿Vale? Pero sí en algunos otros lugares, sobre todo en el norte, sí puede darse la congelación de las baterías, sobre todo cuando están con baja carga. Recordemos que cuando tienen baja carga, la mayor parte de lo que está en la solución electrolítica es agua, y el agua sí se congela, el ácido sulfúrico no. Mientras la concentración de mientras la batería esté cargada por arriba del 80%, la concentración del ácido sulfúrico esté dentro de los valores ideales, no se va a congelar. Pero si está descargada y ya es pura agua, lo que está ahí es así se congela de volada. ¿Sale? Revise si hay fugas alrededor de los bornes de batería, que normalmente en esta parte tenemos fugas de sulfato, y eso es provocado también por nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos el poste aquí de la batería, agarramos con unas pinzas, ya lo he visto muchísimas veces, que agarran con las pinzas aquí el borne y se la llevan. Así como si agarraran a su hijo de las orejas, así. Igual agarran la batería de la oreja y se la llevan y la transportan así. ¿Qué es lo que provocan? Un daño en los bornes de la batería y es daño provocado y no entra en garantía. Si se puede, obviamente, dentro de lo que son de las baterías de bajo mantenimiento, obviamente hay que revisar lo que es el nivel del electrolito y hay que rellenarlo. Revise si las terminales están flojas o están dañadas, si tienen algún símbolo de corrosión, material aislante desgastado o ya está simplemente. Yo he visto mucho, por ejemplo, la tuerquita esta, por más que la aprietas, ya no da. ¿Sale? Ya no puedes apretar, simplemente ya se barrió, ya no se puede apretar la terminal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cambiar la terminal completa para garantizar que la batería esté recibiendo la carga correcta y no afectemos la vida de la batería. ¿Sale? Y para rellenarlo, ya habíamos comentado, solamente utilizar agua destilada. Es lo único que se utiliza. Si no tienen agua destilada por ahí que no la hayan podido conseguir o algo,
No hay problema, pueden utilizar el agua destilada de la plancha de su mujer, es exactamente la misma, para que puedan rellenar su batería. Nada más escóndanse de su mujer, porque si los cacha, no les digo qué les va a pasar. ¿Vale? Inspección, y seguimos con la inspección física, hay que revisar si hay signos de corrosión en la batería. Los conectores, cables, obviamente en conectores, en los cables, en la bandeja metálica, en lo que es el protector de calor. Incluso, si ves esto puede llegar incluso a afectar a los módulos de control que se encuentran muchas veces instalados, ya sea en los laterales o en la parte de abajo de la batería. No sé si lo instalen ahí a propósito, pero bueno, ahí vienen. Y sobre todo esa corrosión hay que evitarla precisamente para que esto no vaya a dañar un módulo de control. Y si el protector de si procede, obviamente, y el diseño instala o lleva un protector de calor, pues obviamente hay que asegurar que esté instalado, que esté en buen estado. Si ya está así como que roto, o de repente se le salió la borrita o algo, pues cambiarlo por uno nuevo. O sea, no, ya no sirve, chin, tíralo, y ahí deja la batería, no le pasa nada. Sí, sí le pasa. ¿Sale? El exceso de calor va a provocar que la solución electrolítica empieza a hervir, se evapore lo que es el agua y provoca una sulfatación dentro del vehículo. Y si hay muchos técnicos en las baterías, que lo primero que revisan es, ¿lleva protector de calor? Si lo tiene, no es garantía, punto. ¿Sale? No hay más, porque es un daño provocado. Platicamos la vez anterior que incluso el mantenimiento, lo único que vamos a utilizar es agua y bicarbonato de sodio, precisamente. Lo que es esta solución alcalina, lo que va a hacer es atacar a la solución ácida, que es un sulfato, ¿sale? Lo único que hay que hacer, desmontamos la batería, ¿sale? Y ya en un banco de trabajo, con un cepillito, el agua, y bicarbonato y agua, simplemente limpiamos terminales, limpiamos toda lo que es la caja de la batería. Procuremos que esa solución de bicarbonato no ingrese a lo que son las celdas, porque si no va a provocar precisamente eso, se va a neutralizar la solución electrolítica, la solución ácida, y ya no se va a generar electricidad. Así que solamente por fuera limpiamos toda la caja y vaciamos, incluso si es necesario, lo que es la solución sobre la terminal, o la sumergimos dentro de la terminal, la terminal dentro de la solución electrolítica. Se va así como decía el comercial, se va a poner verde. Y las terminales con un cepillito de alambre, incluso también los postes de la batería los podemos limpiar. Ahí lo que recomiendo, no agarren la lija de esmeril y agarren el poste, porque es plomo, es un material bastante blando, se va a desbastar. Y yo, por ejemplo, yo lo hacía, una disculpa, pero yo lo hacía. Agarraba y alegremente le tallaba ahí a la terminal, y ya cuando ponía le tallaba al poste, y cuando ponía la terminal, pues ya no cerraba, o sea, ya no apretaba, porque pues dejé un postecito así delgadito, pues porque me lo llevé todo con la lija de esmeril. No, hay materiales, hay herramienta especial, incluso con nuestros demás patrocinadores también nos pueden conseguir ahí el limpiador de borne de baterías. ¿Sale? También hay la creencia que, pues ya que está limpia la terminal, ponle grasa encima. No lleva absolutamente nada. De hecho, si ustedes se fijan actualmente en las marcas automotrices, en sus vehículos no le ponen ni el protector ni el spray, ni pintura, ni grasa. No tienen absolutamente nada las terminales. Vienen limpias, ¿sale? Es la terminal, el poste y nada más. Si acaso, lo que sí podemos recomendar, y eso en autos así ya más antiguos, con 5 o 6 años ya de circulación, los anillitos antisulfatantes que se ponen obviamente en el poste y luego arriba la terminal. Esto sí nos va a ayudar en caso de que haya alguna fuguilla ahí de ácido que absorba lo que es el ácido sulfúrico y no se sulfaten y no se corroan las terminales. Pero no le pongan grasa, no le pongan el protector de baterías y es un spray tampoco, ¿sale? No lleva absolutamente nada. ¿Qué pruebas le vamos a hacer a la batería? Son bien simples. La primera es la prueba con hidrómetro. Esa es una prueba que se utiliza mucho en lo que son los
en los centros de garantías de las baterías, precisamente para poder ver la gravedad específica de la solución electrolítica y sobre eso determinar qué tan densa es la solución y determinar si puede haber una sulfatación, o sea que la batería permaneció mucho tiempo descargada y toda la solución o sulfato se fue, o sea, adhirió a las placas y lo que hay es agua y por lo tanto no está, por eso no hay carga en la batería. Normalmente el hidrómetro es de esta forma, tiene tres bolitas, que simplemente va a sacar una muestra por cada una de las celdas y va a tomar la muestra de la solución electrolítica. Uh-huh. Dependiendo de la lectura, más o menos la gravedad específica de lo que es el electrolítico debe de estar en 1.1265, debes de tener una lectura de 1.2, 1.26, ¿vale? Como una lectura normal con una carga dentro del 80 y 100%. Uh-huh. Y eso nos permite determinar que, bueno, que la batería está cargada, etcétera, o que tiene la gravedad específica correcta y que se puede cargar, ¿vale? ¿Qué es la gravedad específica? Es el peso del electrolito dividido por el peso mismo del volumen del agua e indica la cantidad de carga eléctrica del electrolito, ¿vale? O más bien la concentración de ácido sulfúrico dentro del electrolito. ¿Y esto para qué nos va a servir? Ahorita lo vamos a ver, ¿vale? Nosotros normalmente, ustedes si quieren recuperar una batería, tendrían que, incluso las de libres de mantenimiento, se quitan una cinta, tienes acceso a unos tapones, que puedes retirar los tapones y lo único momento de volver a poner los tapones habría que cambiar los sellitos. Sí hay forma de conseguir esos sellos, son unos O-rings que se ponen precisamente para que no se escape la solución y para que no hierva. Y esto es bien importante porque necesitamos saber ese dato antes de poner a cargar una batería. Ahorita lo vamos a ver. ¿Vale? Las pruebas de circuito de voltaje de circuito abierto simplemente se conectan lo que es el se coloca lo que es el multímetro simplemente en los postes, no en las terminales, en los postes de la batería y se toma la lectura. Si la lectura está por debajo de 12.4 volts, ya nos indica que habría que recargar la batería porque nos indica que hace falta o que la batería no está cargada al 100%, ¿sí? Si ustedes acaban de cargar la batería y quieren checar aquí cuánto tiene, lo peor que pueden hacer es quitar el cargador y luego poner el multímetro para ver qué voltaje tiene. No. Tienen que aplicar primero una gran carga del vehículo por más o menos 15-20 segundos, o sea, encender las luces del auto, a lo mejor prender algún accesorio, 10-15 segundos, el ventilador de Frost, apagarlo y ya que están todos los accesorios apagados, entonces sí toma la lectura. Si está por debajo de 12.4 volts, es que le hace falta un poquito de carga con respecto a esta tabla. ¿Sale? Normalmente el porcentaje de carga al 100%, la gravedad específica del electrolítico es de 1.27, y el voltaje medido en voltaje de circuito abierto va a ser más o menos de 12.6, 12.7, ¿sí? Al 90, 12.6, al 80, 12.5, al 70% ya tenemos 12.3, ¿sale? Incluso la gravedad específica es 1.21 con 12.3 volts, que aquí ya nos indica que, bueno, estamos así como que entre azul y buenas noches. Podría todavía aguantar la batería, pero lo recomendable sería cargarla por lo menos hasta el 80%. 60, 50, 40, pues obviamente ya nos da voltajes de 11.96 y ahí sí ya tendremos que aplicar una recarga porque sí tenemos el riesgo de que al momento de que solicitemos el arranque del vehículo se va en el clásico clic-clic y no funcione. La prueba de fugas que vamos a hacer en la batería es básicamente para precisamente ver si no tiene alguna fuga de electrolito la batería. Esto es debido a consecuencia de que del mal montaje de las vibraciones
del mal montaje que provocan las vibraciones, provocan la fuga de lo que es el electrolito, y ahí es cuando nosotros aplicamos la prueba de fugas. ¿En qué consiste la prueba de fugas? Pues simplemente poner el multímetro en volts, obviamente en el rango más bajo, porque el voltaje va a ser muy poquito, pero siempre va a haber presente. Colocamos la punta negra en el poste negro y la punta roja, hacemos el recorrido por todo el cuerpo de la batería. Si en algún momento encontramos algún voltaje presente, es porque hay una fuga. ¿Ok? ¿Qué es lo que procedemos? Se limpia toda la carcasa perfectamente, se seca y se repite la fuga. Si se vuelve a encontrar el voltaje, es que hay una grieta y hay una fuga de electrolito. Y en ese caso, digo, no es ponerle plastiloca, simplemente ahí sí tendría que ser reemplazo de batería. La prueba de capacidad o la prueba de carga, normalmente a veces la hacemos con agarramos, prendemos el carro, le prendemos todos los accesorios y vemos qué voltaje tiene. Y siempre he comentado que normalmente necesitaríamos una herramienta especial para hacerle cada tipo de trabajo, y en este caso no es la excepción. Tenemos cierta herramienta que nos permite aplicar una gran carga a lo que es el sistema al sistema eléctrico del vehículo, y ver hasta qué nivel baja la tensión de la batería o el voltaje de la batería. ¿Qué es lo que buscamos? Es simplemente conectamos este aparato, le ponemos la carga más o menos durante 15 segundos y el voltaje no tiene que ser menor, dependiendo de las especificaciones de cada fabricante, pero el voltaje no debería de ser menor de 10.5 volts, es el valor mínimo que debería de tener. Tú cuando aplicas la carga, normalmente tú vas a ver que la batería o el voltaje del sistema va a bajar a 10.5, incluso el mismo motor se siente así como que medio forzadito, ¿sí? Pero pues obviamente porque estás aplicando ese tipo de carga, ¿sale? Pero si baja más 7, 6, 5 volts, la verdad es que la capacidad de la batería ya está por debajo de sus especificaciones, y sería recomendable cambiarla. El voltaje de la batería debería permanecer por lo menos en 9.6 volts durante 15 segundos de la prueba de carga. Sí, es el mínimo. Ya dependiendo si el fabricante marca otra cosa, otro valor, habría que seguir las indicaciones del fabricante, pero en general son 9.6 volts cuando tú aplicas la carga. Y cuando tú aplicas la carga por lo menos en 15 segundos o durante 15 segundos, debería de permanecer en 9.6 volts. Y digo, para esto necesitamos este tipo de herramienta. Hay otra herramienta que vamos a realizar para prueba de conducta, para medir la resistencia interna de la batería. Esto es para ver si alguna de las placas o celdas no está en corto, ¿sale? Esto se llama prueba de conductancia. Esta prueba de conductancia lo que nos permita es ver que el voltaje de retorno sea exactamente el mismo, para que puedas determinar si no hay alguna resistencia interna y por lo tanto algún daño. Ya haciendo estas pruebas, digo, de por sí, esto nos los da pues, normalmente la herramienta de Midtronics, nos da hace ciertas pruebas y nos da un resultado de que cuál es la capacidad de la batería actual, cuál es el voltaje actual de la batería y si la batería está buena o ya se recomienda el reemplazo. Ojo, normalmente puede indicar reemplazo de batería cuando la batería únicamente requiere una carga. La prueba de corriente parásita, nos lo habían comentado la vez pasada, es básicamente conectar lo que en serie a lo que es entre el poste de la batería y la terminal de batería. Hay que conectar en serie un multímetro. ¿Cómo lo conectamos? Simplemente podemos utilizar esta herramienta especial. Cuando nosotros ponemos la punta del multímetro aquí, de hecho aquí tiene un postecito para agarrarse, y la conectamos la otra punta aquí, ¿sale? Esto lo que nos permite hacer es que desconectamos la batería, o sea, simplemente abrimos el circuito y la corriente va a circular hacia este punto. Va a circular sobre el cable rojo, va a pasar por el multímetro, que obviamente va a tomar la lectura, y va a regresar
a la terminal positiva. ¿Sale? Esta prueba o este conector normalmente se tiene que hacer en la terminal negativa o en el poste negativo de la batería, que es lo que nos va a ayudar a determinar cuál es el consumo parásito de la de ese auto. Normalmente en autos de alto rendimiento con alto equipamiento, hasta 0.35 mAh es normal. Y es una carga parásita normal. Normalmente en vehículos de bajo equipamiento normales con un sistema de alarma, etcétera, la carga parásita tiene que rondar entre los 5 y 10 mAh máximo. Y obviamente hay que checar la tabla de valores de cada fabricante para ver qué carga parásita es permitida para cada uno de los modelos. ¿Qué es lo que hacemos? Conectamos el negativo en el poste de la batería, el negativo del multímetro, el positivo del multímetro lo conectamos a la terminal de la batería y abrimos el circuito, o sea, interrumpimos aquí el circuito para que la corriente circule a través del, del multímetro. El multímetro tiene que estar en la escala más alta de amperes para, obviamente, al momento de desconectar, si hay una carga parásita muy grande, pues obviamente no dañemos el multímetro. Si al momento de hacer la carga, de hacer el puente, el multímetro nos marca cero amperes, pues a lo mejor elegimos ya una escala muy grande y tendremos que ir reduciendo la escala poco a poco hasta que nos dé una lectura normalmente en miliamperes. ¿Sale? Ya una corriente parásita de un amper, pues obviamente te va a descargar la batería en menos de 8 horas. Compare la lectura con la información de servicio del vehículo en el que está trabajando para saber si esa lectura, por ejemplo 12.3 miliamperes, es una lectura correcta o es una lectura excesiva. Si obtiene un resultado por arriba de las especificaciones, es decir, que que la carga parásita tiene que ser, 12 mAh y encontramos 25 o 30 mAh, lo que podemos hacer es primero checar los que no haya conectado accesorios del mercado secundario, como dice ahí, cualquier otro accesorio que hayamos conectado que se haya instalado en el vehículo, ¿sale? Obviamente los radares, los cargadores inalámbricos de teléfonos, etcétera. ¿Sale? Hay que checar que estén desconectados, que no haya nada conectado, todas las luces apagadas y checar nuevamente lo que es el consumo. Si seguimos teniendo una lectura alta por arriba de las especificaciones, lo que podemos hacer es ir retirando fusible por fusible. ¿Sale? En el momento que encontremos el circuito que está consumiendo esa carga, quitamos el fusible, inmediatamente la lectura de carga parásita va a caer. Y ahí es donde tenemos el circuito con falla. ¿Sale? Normalmente puede ser en radio, puede ser un accesorio, puede ser incluso la bomba, etcétera. Algo que se quede funcionando, algún módulo de control, etcétera. ¿Sale? Ahí quitando fusible por fusible nos vamos a dar cuenta cuál es el componente que nos está consumiendo energía de más. Si aún así ya revisamos todos los fusibles y seguimos con el problema de una lectura alta, puede ser entonces que podría ser la causa el generador o el solenoide de la marcha. Igual lo mismo. Si tenemos alto consumo, simplemente desconectamos el alternador o después desconectamos el solenoide de la marcha y cualquiera de esos dos podría ser el causante de la carga parásita. Para evitarse el uso de la herramienta, pueden utilizar un amperímetro inductivo, solamente asegúrense que pueda leer miliamperes, ¿vale? Porque hay muchos amperímetros inductivos que no leen miliamperes y no les va a servir, y van a tener que hacer el puente de todos modos, ¿vale? También, si no tienen herramienta para hacer la desconexión de lo que es el poste y la terminal, pueden hacerlo igual de manera manual. Simplemente ponen un puente provisional, ¿vale? Conectan un cable a lo que es la terminal y el otro cable al poste, separan la terminal del poste, aquí obviamente sigue circulando la corriente a través de este cable, y sustituyen lo que es igual el rojo en la terminal, el negro en el poste. Recuerden que esto siempre se hace en el poste negativo de la batería,
y ya que tenga conectado hacia el multímetro, retiran lo que es su puente provisional y se quedan ahí. El tema de este, esto también nos va a servir para leer la carga parásita, pero el tema de este procedimiento es que a veces para obtener una lectura de carga parásita tienen que transcurrir hasta 20 minutos, 30 minutos, para que todos los módulos de control se vayan a dormir y, y ya tengamos la lectura de carga parásita correcta, ¿vale? Así que si se quieren quedar ahí 20 minutos, no tenemos ningún problema, pero sí tendrían que hacer la prueba así como que completa. Con la herramienta especial de desconexión, ustedes pueden dejar ahí conectado el multímetro, ir a lo mejor a hacer algunas otras actividades y regresar para checar la lectura. Si no lo tienen, pues simplemente van a tener que estar aquí pegaditos sin romper lo que es el puente. Porque al momento que ustedes rompen esto y lo vuelven a conectar, todos los módulos de control se vuelven a despertar todos y la lectura, obviamente, volvemos a empezar. ¿Sale? Toda esta información, obviamente, recuerden que la van a encontrar en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de internet o aquí mismo en Facebook, en la caravana del mecánico. ¿Sale? Para poder cargar una batería, tenemos dos métodos de carga, como lo que habíamos comentado. La carga rápida, que debe ser que la podemos aplicar a una batería que no esté abombada, que no esté dañada, que no esté rota. Y si está todo bien, podemos cargar con un máximo de 15 volts, con una tasa de 40 amperes, más o menos por una o dos horas. ¿Sale? Eso es una carga rápida. Y a lo mejor esto lo podemos utilizar para una carga de una batería que tenga a lo mejor 40 o 50% de batería. Damos una carga rápida para poderla subir rápidamente al 80%, que sería lo mínimo que debería de tener y que se pueda seguir utilizando. Pero si la batería cayó en una carga más profunda, 10, 5%, entonces requeriríamos unas 12 a 24 horas para cargar una batería a una tasa entre 5 y 15 amperes. ¿Cómo vamos a determinar si es carga rápida o es carga lenta? Es bien simple. Tomando como base, uno, el tipo de batería. Recordemos que la batería ahora se mide por CCAs, por capacidad de arranque en frío. ¿Sale? No por placas, no por CCA. Si tenemos una batería de 550 CCAs con una capacidad de reserva de 90 minutos y el voltaje de circuito abierto estaba entre 12.19 y 12 volts, y su densidad de electrolito estaba entre 1.18 y 1.15, entonces vamos a aplicar una carga a 5 amperes durante 7 horas. ¿Sale? Si el voltaje era menor al 25%, o sea, era menor de 12 volts, y su densidad era de 1.1, entonces vamos a aplicar carga por 10 horas. ¿Sale? Esta tablita es la que nos va a determinar con base a con base en el voltaje de circuito abierto y el nivel de densidad del electrolito, vamos a determinar el tiempo de carga en horas que se va a utilizar, obviamente a 12 volts, pero con una carga a 5 amperes. ¿Vale? No es nada más, échale 5 horas. No. ¿Vale? Hay que hacer todas estas pruebas para poder aplicar esta tabla. Estas tablitas se quedan en la página de internet, aquí en Facebook, en YouTube, para que ustedes las puedan consultar y puedan hacer un diagnóstico efectivo de su batería. Bien. Aquí es donde tenemos, muchas veces tenemos la que es el amperes por hora en las baterías, en las etiquetas de las baterías, tenemos la capacidad de reserva y tenemos los amperes de arranque en frío o CCAs que nos van a permitir determinar los valores que aplican para cada una de las baterías. Siempre utilicen herramienta especial para hacer este tipo de trabajos. ¿Sale? Recordemos que las baterías no se pueden recuperar, por más que YouTube te diga que sí, no es posible recuperarlas ni porque haya productos milagrosos. Si una batería está totalmente sulfatada, es un método irreversible y ya no vas a poderla recuperar. ¿Sale? Y ya nada más por último, si es necesario, obviamente que necesita pasar corriente para poder mover un carro de un lugar, para poderlo llevar al taller y poderlo revisar correctamente. ¿Cómo vamos a hacer el paso de corriente? Hay mucho mito sobre esto, pero la forma correcta es
para cualquier tipo de auto. Primero, esta es la batería descargada, esta es la batería muerta, la batería cargada, el donador y el donado, el receptor. ¿Sale? Ok. Vamos a conectar primero el cable positivo de la batería descargada, después el cable positivo de la batería cargada, después la tierra de la batería cargada. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué directamente al poste? Recordemos que una de las funciones de la batería es un supresor de picos de voltaje. Esta batería cargada es la sana, este es el auto sano, por decirlo así. ¿Sí? Vamos a protegerlo con el supresor de picos de voltaje, que es el acumulador, por eso conectamos directamente a los postes de la batería cargada las pinzas. Y de la batería descargada, sí lo vamos a conectar aquí al chasis. Pero como esta está descargada, al momento de conectarlo aquí, ya tenemos un supresor de picos de voltaje y aquí no va a generar chispa. Uh-huh. Así que, primero, positivo de la descargada, positivo de la cargada, negativo de la cargada directo al poste y chasis o tierra de la batería descargada. Ojo, pueden arrancar el vehículo para pasar un poco de carga a esta batería y facilitar el arranque. Pero cuando arranquen la batería descargada, esto tiene que estar apagado con el switch cerrado. Es más, que saquen la llave. O sea, esto también protege el sistema eléctrico de nuestro auto sano. ¿Sale? Hay muchos que tienen el motor arrancado, acelerando, y en ese momento arrancan esta. Le han puesto una friega al alternador de este carro que no tienen ni idea. ¿Sale? Así que este carro tiene que estar apagado, con el switch cerrado y con las pinzas directamente a los postes de la batería para evitar cualquier daño a nuestro auto sano. ¿Ok? Recuerden que no olviden dejar sus comentarios, estamos aquí en todo momento leyéndolos, estamos atentos a todos sus comentarios, dudas, preguntas, etcétera. ¿Sale? Aquí estamos al pendiente, vamos a recibir también todos los comentarios que tengan respecto al tema, qué temas nuevos quieren que tratemos, todo esto a favor de que ustedes tengan la mejor conocimiento, la mejor herramienta para hacer su trabajo, y todo esto patrocinado por nuestros amigos de Osun, que recordemos, sobre Osun Automotriz, es una empresa dedicada a la manufactura de productos en iluminación LED, y con el esfuerzo y la innovación son sinónimos, ya que se caracteriza por estar a la vanguardia y al día de las exigencias de los consumidores. Tenemos varios productos que han dividido en 6 familias, que son kit de xenones, tanto obviamente balastras, etcétera, focos, los kit de LED, que son reemplazos obviamente para los focos de halógeno, faros y barras LED para iluminación mejor, sobre todo si tienes un carro off-road o quieres ponerle un poquito más de iluminación a tu vehículo, tenemos las faros y las barras LED, módulos, tiras y transformadores, que son así como los accesorios, que son para y obviamente aplicaciones tanto para xenón como para LED, y los rack y portaequipajes para todos los vehículos que tenemos en circulación. ¿Sale? No olviden dejarnos sus comentarios aquí en Instagram, Osun Automotive, en Facebook, @osunauto, o en marrefacciones.com/osunsite, ustedes van a poder encontrar todo el catálogo de aplicaciones que tenemos o que Osun fabrica para los vehículos del mercado mexicano. ¿Sale? Pues no me queda más que despedirme por este momento. Seguimos en contacto, seguimos en comunicación a través de la caravana online. Y mi nombre es Sergio Barajas y deseo que todos estén bien en casa. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Hasta luego.